Este viernes comienza la primera jornada ecuestre deportiva Ciudad de San Roque. Este viernes 23, noche ibicenca de Puente Mayorga. Reunión con Diamond Nursing Cares, una empresa privada sanroqueña de atención sanitaria a domicilio. San Roque estará presente en Cádiz en la segunda gala del Balón de Oro Futboleo 2024. Continúa la pretemporada de la Liga Regular 2024-2025. Bienvenidos, comenzamos con el informativo de Canal San Roque Televisión, una revisión a la actualidad de esta jornada 20 de agosto de 2024. Comenzamos. San Roque acogerá la primera jornada ecuestre deportiva Ciudad de San Roque este viernes día 23 y el sábado 24 de agosto con el objetivo de fomentar el mundo del caballo en la localidad. El evento será en la Plaza de Toros y consistirá en la celebración de concursos de diferentes modalidades y la puesta en marcha de una feria artesanal del caballo. La Plaza de Toros acogerá este viernes y sábado 23 y 24 de agosto la primera edición de la Jornada Ecuestre Deportiva Ciudad de San Roque, organizada por la Asociación Cultural Amigos del Caballo La Polaina y la colaboración del Ayuntamiento de San Roque a través de la Delegación de Deportes, así como con la Federación Andaluza de Hípica, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Preans y la Empresa Multimedia de San Roque. El objetivo de esta jornada es potenciar la figura del caballo en el municipio y en el lugar de la emblemática Plaza de Toros, y su perímetro acogerá una feria artesanal equina. El viernes 23 a las 7 se celebra el concurso de doma vaquera federado de categoría territorial con las copas Andalucía, ANCE de doma vaquera y ANCE de alta escuela, con una inscripción de 30 euros. El sábado 24 de agosto a las 7 de la tarde, concurso de doma vaquera aficionados bajo la modalidad caballos iniciados y caballos domados. El precio de inscripción es de 20 euros por caballo domado y jinete y de 15 euros en iniciación. Todo caballista y caballo debe tener entregada la documentación, póliza de seguro y recibo documentación del caballo y documentación del jinete 48 horas antes del concurso, que se realizará al cierre de la inscripción. Este próximo viernes por la noche, Puente Mayorga vivirá una nueva edición de la Noche Ibicenca, una actividad que organiza la Comisión de Fiestas de Puente con la colaboración de varios colectivos y también del Ayuntamiento de San Roque. En la noche de este viernes 23 de agosto, la barriada de Puente Mayorga celebrará una nueva edición de su ya afamada Noche Ibicenca. Se trata de una actividad en la que colabora el Ayuntamiento de San Roque y que está organizada por varios colectivos. Se trata de la Asociación de Vecinos Puente Romano, la Asociación de Mujeres El Drago y el Recreativo Puente Mayorga. Para esta noche se han preparado las actuaciones de Ernesto Márquez sobre las 11:30 y del DJ Michael Zinn desde las 10 de la noche. Los únicos requisitos que se piden es acudir vestido de blanco y disfrutar de las distintas actividades que desde la organización se han preparado. Las responsables de Diamond Nursing Cares han mantenido una reunión con los delegados de Asuntos Sociales y Comercio del Ayuntamiento. Esta empresa, dada de alta en San Roque, ofrece a sus clientes cuidados sanitarios domiciliarios, de manera que los pacientes son atendidos como en un hospital, pero sin tener que moverse de su casa. El teniente de alcalde, delegado de Comercio, David Ramos, y la concejal de Asuntos Sociales, Eva Gil, han mantenido una reunión con las dos responsables de Diamond Nursing Care, quienes les han dado a conocer los servicios sanitarios que ofrecen. Ambos ediles han dado la bienvenida a esta empresa, dada de alta en San Roque, pero sin sede física, ya que el contacto es telefónico por internet y la atención se presta en el hogar de los pacientes. Diamond Nursing Care es una empresa privada que dispone de un equipo multidisciplinar de profesionales que ofrecen una atención integral a sus clientes en sus propios hogares. Para contactar con esta empresa se pueden llamar a los teléfonos 615-136-010 y 626-032-780, así como enviar un correo a info@diamondnursingcare.es, además de visitando su página web. Este sábado 24 de agosto, el Baluarte de la Candelaria en la ciudad de Cádiz acogerá la segunda gala del Balón de Oro Futboleo 2024, para el que ha sido invitado el Ayuntamiento de San Roque, y donde además será premiado como mejor futbolista benjamín de la pasada temporada el futbolista del Club Deportivo San Roque, Sergio Luque Pérez, Luque, que estará este año jugará en las filas del Cádiz en dicha categoría.
El Ayuntamiento de Cádiz hacía oficial en el mes de julio la celebración de la segunda gala del Balón de Oro de Futboleo 2024 este sábado 24 de agosto a partir de las 10 de la noche. El objetivo de estos premios es resaltar el papel del fútbol base en toda la provincia. En la pasada edición se celebraba en el Gran Teatro Falla, mientras que en esta segunda edición, además de realizarse en otra localización, el Baluarte de la Candelaria, el acto cambiará de formato respecto al anterior, ya que consistirá en una velada nocturna para 1.000 personas, con la idea de que sea novedosa y creativa. Así, desde el equipo de futboleo se han invitado distintas entidades y personas de toda la provincia, entre ellas al Ayuntamiento de San Roque. En la primera edición, el acontecimiento supuso un revulsivo en el mundillo y se prevé que volverá a unir integración social, cultura y deporte al reconocer con diferentes premios a las personas destacadas de la temporada, tanto por sus méritos deportivos como por sus valores sociales. En este sentido, se entregará el Balón de Oro Benjamín de fútbol al fútbol linense Sergio Luque Pérez Luque, que jugó en el Club Deportivo San Roque Benjamín, campeón provincial 2023-2024 y que ha sido fichado por el Cádiz para la temporada esta próxima. Aunque se premia a Luque por ser el mejor jugador Benjamín, hay que señalar que la organización puntúa para este galardón otra serie de valores personales y sociales, independientemente de los logros deportivos conseguidos por personas y entidades durante la pasada temporada. Los conjuntos sanroqueños que formarán parte de la Liga Regular en la temporada 2024-2025 siguen celebrando amistosos durante el mes de agosto, bien con equipos del municipio, bien con otros tantos de la comarca. Las próximas citas de equipos senior serán este martes entre Guadiaro y Atlético Marbella y este miércoles entre el Recreativo Puente Mayorga y el Club Deportivo San Roque. Los equipos senior, Club Deportivo San Roque, Club Deportivo Guadiaro y Recreativo Puente Mayorga están celebrando encuentros amistosos para preparar la temporada 2024-2025, que dará comienzo en unas semanas. Estos partidos miden a los conjuntos sanroqueños entre sí y también con otros equipos del campo de Gibraltar y del Peñón, que jugarán la Liga Regular a partir de septiembre. Ya el Club Deportivo San Roque, este año, en la segunda andaluza Cádiz, se midió el pasado sábado al líder de primera andaluza, el Algeciras Club de Fútbol B, con resultado de 1-3. Por su parte, el Club Deportivo Guadiaro Senior recibe al Atlético Marbella Paraíso este martes en el campo municipal La Unión. El miércoles 21, los juveniles reciben a la Unión Deportiva de Rod Puente Fútbol Club y el viernes 23 de agosto, el conjunto senior se enfrenta en casa al Europa Point Club de Fútbol de Gibraltar. Todos los encuentros son a las 20 horas. Por su parte, el Recreativo Puente Mayorga, recién llegado a la Liga Regular en la categoría de tercera andaluza Cádiz, se medirá en su feudo en el campo municipal Manuel Mateos contra el Club Deportivo San Roque este miércoles también a partir de las 8 de la tarde. Y a modo de resumen, recordamos titulares de la jornada. Este viernes comienza la primera jornada ecuestre deportiva Ciudad de San Roque. Este viernes 23, Noche Ibicenca de Puente Mayorga. Reunión con Diamond Nursing Cares, una empresa privada sanroqueña de atención sanitaria a domicilio. San Roque estará presente en Cádiz en la segunda gala del Balón de Oro Futboleo 2024. Continúa la pretemporada de la Liga Regular 2024-2025. Vamos terminando antes la previsión meteorológica para el miércoles. Los cielos estarán parcialmente cubiertos buena parte del día, jornada que levantará ya por la tarde. Las temperaturas entre 29 grados de máxima y 21 grados de mínima. Y el viento será del noroeste al principio y de levante de nuevo, de flojo a moderado a partir del mediodía. Finalizamos así este tiempo dedicado a informarles y también lo hacemos con una entrevista que realizaba nuestra compañera Beatriz Terol a los miembros de la asociación La Polaina ante la cercanía de la primera jornada ecuestre deportiva Ciudad de San Roque este viernes y sábado en la Plaza de Toros. Hasta luego. Buenas, aquí nos encontramos en Canal San Roque Televisión para hablar de la primera jornada ecuestre deportiva Ciudad de San Roque. Es un evento que por primera vez se va a realizar en nuestro municipio de San Roque, organizado por la Asociación Cultural Amigos del Caballo La Polaina en colaboración con el Ayuntamiento de San Roque a través de la Delegación de
de deportes para hablar de ello, para saber cuándo es, si se pueden ustedes inscribir, el por qué se realiza para fomentar lo que es el mundo del caballo en nuestro municipio. Tenemos aquí con nosotros, por una parte, al presidente de esta asociación, a Manuel Ignacio García. Hola, Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? También tenemos al vocal con nosotros, a Adrián Gómez. Buenas. Buenas. Y también a un participante, a un caballista, Isidro Barrena. Buenas, días, Isidro. Comenzamos contigo, Manuel. Cuéntanos un poquito. Tenemos esta posibilidad de encontrarnos, de reencontrarnos bien con el mundo del caballo. ¿Por qué pensasteis en esta primera jornada? La hemos hecho primera jornada porque hemos vuelto a retomar de nuevo lo que son los concursos como antiguamente se hacían. Lo hemos retomado de otra forma, de otro tipo, porque se parte en dos días. El primer día es la modalidad profesional, sí, de caballos doma vaquera y de alta escuela, puntuable para la Copa ANCE, que sepa la gente más o menos lo que es la Copa ANCE, es la Copa Andaluza, que es puntuable después cuando van los caballistas a arcicar al final de año. Tienen que tener una serie de puntuación para poder participar después en las finales de Campeonato Andalucía. Y eso, digamos que es el viernes. Y el sábado sería en aficionado, categoría amateur, ¿no? Amateur, los que van iniciándose, y después los más profesionales, que van caballos más domados. Por eso lo hemos hecho en dos partes. Esto antiguamente se hacía, pero se hacía solamente, mentira, se hizo una vez, hace muchísimos años, se hizo en el polideportivo de Vicente Blanca, y se hizo también una jornada también, y fue profesional también, a nivel nacional, esta vez a nivel territorial, lo que estamos hablando del viernes. Y después se siguió haciendo los concursos de aficionados, que se hacían como antiguamente, la semana después de la Feria de San Roque, en el mes de agosto, en la Plaza de Toros, que tenemos un marco incomparable, la verdad, y lo hemos vuelto a retomar de nuevo. Hombre, creyendo, porque es que, vamos a ver, yo creo que en el campo de libertad, como ya lo he comentado varias veces, el mundo del caballo San Roque es un bastión, y siempre hemos sido una peña siempre muy puntera, que llevamos 26 años y siempre hemos estado en activo. Y hemos vuelto a retomar, creemos que es lo que es la afición, creo que es lo que agradó de las personas del pueblo. Bueno, Manuel, entonces el viernes es un día clave, porque vale incluso para los caballistas para dar ese salto, ¿no?, a lo andaluz. ¿Cómo habéis conseguido realizar eso? Eso va a través de la Federación Andaluza. Ajá. Eso viene en jueces federados directamente, son profesionales todos, es un concurso profesional. A nivel territorial vienen los jueces y los jurados y todo, vienen directamente de la federación. Y eso va todo regido por federación. Hemos seguido hablando, supongo. Sí, claro, nuestra peña está dada de alta en la Federación Andaluza Ecuestre. Las peñas caballistas, no todas, pero nuestra peña está. Y hacer el primer concurso nos subvenciona lo que es el tema de jueces y nos da mucho más facilidades para posteriori continuar año tras año. Bueno, Adrián, entonces viernes, sábado, es el viernes 23, sábado 24 de agosto, ¿no? Exactamente. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde dará comienzo el concurso, y la verdad que tenemos expectativas de que vengan bastantes jinetes, tanto un día como otro, y creo que va a haber también mucha afluencia de gente, que creo que puede ser algo muy bonito. Porque hay que inscribirse, claro, con antelación. ¿Cómo hay que hacerlo? Digamos, por la federación, ya mismo abrirán el plazo de inscripción en tema federación, y se inscriben directamente por la federación. Y el concurso de aficionados tiene un plazo de 48 horas para inscribirse. Puede llamar a los números de contacto que están en el cartel. Ajá. Para inscribirse en cualquier momento. Perfecto. La noticia, de todas maneras, está en nuestra página en el ayuntamiento, sanroque.es, para saber eso, ¿no? Todas esas páginas y cuándo inscribirse y cómo. Inscripciones que tienen premios. Sí, claro, tiene el primer premio son 400 euros, más trofeos, y así palotinamente hasta cuarto premio. Sí, sí. Es un aliciente que tienen y hay que ir fomentándolo, si no, nadie viene. Aquí, como dice el otro, aquí nadie se mueve por amor al arte, la verdad. Y aparte, también tenemos una feria artesanal. Eso iba a decir, que de todas maneras, el público, además de ver lo que se va a ver dentro de la plaza, se encontrará en esa animación exterior. En los aledaños exteriores de la Plaza de Toros tendremos una feria artesanal de productos artesanales, que es toda una novedad. Lo conocemos por la zona, pero nunca había tenido la suerte de estar aquí en San Roque, este proveedor. Ya contactamos con él, que trabajó con nosotros el día 28 de febrero, cuando hicimos la concentración de los niños en el Pino de Rey. Ajá. Y ya se empezó a retomar, empezó a darnos la idea, y nos pusimos en contacto con él,
y vamos encantados de venir. Yo creo que es otro aliciente más. Yo creo que empieza temprano porque son muchísimas categorías. La gente dirá, en el mes de agosto a las 7 de la tarde, hace un momento hemos estado hablando los compañeros y yo afuera, este fin de semana pasado ha sido en Alcalá, lo mismo también aficionado, y terminamos a las 3 de la mañana. Con Jiménez, si empezamos a las 9 de la noche, nos balance y la mañana claro, la plaza de toros. Claro. Mientras que se prepara, mientras revisiones, porque esos caballos tienen que revisar por los jueces con anterioridad antes de salir a pista, uh-huh. siempre se demora un poco, no es a las 7. Empieza a las 7 lo que es el tratamiento, pero no, después se dilata un poquito más. Uh-huh, uh-huh. Bueno, respecto al sábado con los amateurs, ¿qué le podemos decir a las personas para animarlas a que participen? Mira, ahí puede hablar Isidro Barreno, que es uno de los participantes. En la modalidad, en esta, modalidad, ¿no?, de iniciado. Pues cuéntanos, ¿por qué te has inscrito? Bueno, pues yo, a mí el mundo este de los concursos y la doma de vaquera, sobre todo, es una cosa que siempre me ha gustado. Y entonces, ahora que puedo y tengo un caballo preparado, o intentado por lo menos, pues me decidí a inscribirme. Y el pasado fin de semana también estuve en el concurso que hemos hablado ahora mismo, que era el de Alcalá. Ajá. ¿Y cómo te fue? Bien, bien. ¿Sí? Muy contento. ¿Buena experiencia? Sí, sí. Cuanto más se hace, pues más seguro se va a la siguiente, hombre, ¿no? Claro. Era el primero, estaba ahí un poco, pero ya más para adelante, pues iremos cogiendo experiencia. Uh-huh. O sea, que el objetivo, digámoslo así, para la persona que nos vea que es amateur, el objetivo de participar es disfrutar, claro, pero también coger experiencia, ¿no? Hombre, claro. Para mí lo primero, antes de ganar el concurso ni nada, es disfrutar y sentirte satisfecho con el trabajo que has realizado anteriormente, porque es una cosa que tiene muchísimo trabajo de antes. Eso iba a decir, ¿cómo te preparas? Tanto tú como tu caballo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues yo tengo la suerte también de tener un maestro de toda la vida, que estoy muy agradecido a él, y entonces es una persona que me ha ayudado mucho. Y hombre, la preparación viene de muchísimo tiempo antes, pero lo que es las últimas semanas he estado dando clase con él y ahí al pie del cañón. ¿Cuánto tiempo puedes estar al día practicando? Depende también, pero más o menos una horita y media casi todos los días. Más el mantenimiento del caballo, que también me supongo que lo tendrá. ¿Y cómo se prepara el caballo para sacarlo al ruedo en un concurso? Bueno, pues físicamente, digo, sí, ataviado. A mí también depende de la vestimenta que uno lleve. Ajá. A mí me gusta más salir, por ejemplo, con el traje de corto con caireles, pues me gusta trenzar el caballo, trenzarlo en castañeta. También si no lleva la cola cortada, le tenemos que echar un nudo en la cola, y además de tenerlo limpio y de punta en blanco. Uh-huh. Adrián, porque todo eso se puntúa. Todo, ¿no? Desde un caballo entra en pista, se va puntuando todo. Presentación de jinete, colocación, cómo va el caballo ataviado. Todo eso son puntitos que va cogiendo el jinete desde que entra en la pista. Desde el caballo hasta el jinete también, cómo va, su postura. Exactamente. Todo va corriendo en puntos después. Bueno, pues recordamos, viernes 23, 24 de agosto, sábado, tenemos la posibilidad de estas primeras jornadas, esperemos que sean un éxito. Espero que sí, ¿no? Hombre, la apuesta es fuerte. Y lo que está comentando Isidro, es un convenio, un concurso, un convenio del otro. Digamos que se ha hecho al revés, se ha hecho los profesionales el viernes y el aficionado se ha hecho el sábado. No al revés, sino que ha venido así. Pero el que es aficionado, el que es profesional, primero ha sido aficionado. Y ha empezado en categoría de iniciación y después caballo domado. Claro que sí. Que esto es una escalera con muchísimos perdaños, y como ya han comentado los compañeros, tienen muchas cosas que ver y muchas cosas que observar. Y puntúa tanto en positivo como en negativo. Pero bueno, yo creo que vamos a pasar una jornada bastante agradable. Seguro que sí. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Volvemos a recordar, encontrar cómo inscribirse en sanroque.es, en los carteles o poniendo en contacto con vosotros como asociación. Exactamente, tiene lo que la información la tiene directamente en la cartelería, está en nuestra página puesta también, está la información del ayuntamiento, como te has comentado, y tiene los teléfonos, tiene 4 teléfonos para ponerse en contacto, y el correo electrónico para mandar la documentación del caballo, del caballista, seguro, póliza, que eso va todo...
lleva muchísimo control, y muchos meses anteriores de trabajo. Pero bueno, cuando se hace con ganas y gusta, pues se hace a gusto. Uh-huh. Pues muchas gracias. A ustedes. Nada, a ustedes. Pues sí, ahora que lo está comentando Manuel, es verdad. Bueno, imagínense ustedes la cantidad de caballos, ¿no?, que también llegan al municipio debido a ello. Un espectáculo precioso, visual seguro, un trabajo por atrás enorme de todos ellos que no se lo pueden perder. Así que viernes 23, sábado 24 de agosto, primera jornada ecuestre deportiva, Ciudad de San Roque.